Tu cooperativa amiga es y siempre será tu mejor alianza. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Café Estéreo. Estamos empezando ya la temporada 2 de nuestro podcast, que además desde este 2021, desde este mes de mayo, pues ya lo vamos a hacer también en la plataforma de YouTube, lo vamos a hacer en video. Así que nos sumamos, nos innovamos. Primero agradecerles a nombre de todo el equipo de producción por los números, por sus reproducciones, por sus suscripciones, tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast, en la temporada pasada. Y hoy nos sumamos al video, ¿no? Y para esta temporada hay que decirles que tienen que seguir, por supuesto, suscribiéndose a la plataforma favorita, también a nuestro YouTube. Vamos a dejar todos los enlaces y vamos a salir también en la plataforma digital de nuestro canal aliado Desalineado. Así que tenemos todos esos canales de comunicación en donde usted puede interactuar con nosotros y, por supuesto, el agradecimiento de corazón por sumarse también a este proyecto. Y como de costumbre, vamos a abrir con un gran invitado en esta segunda temporada y vamos a presentarlo a Fabricio Vela. Él es un comunicador ecuatoriano con mucha experiencia, por supuesto, en las noticias, en la política, también en las noticias políticas y algunas otras situaciones, pero vamos a hablar sobre su carrera y su vida quizás atrás de la cámara, ¿no? Atrás de lo que él quizás a veces siempre imprime, tanto en su programa de radio como en sus espacios en televisión y también en sus espacios digitales. Así que, Fabricio, para mí es un gusto tenerte también acá en la apertura de esta segunda temporada. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Me gustó, ¿Cómo te ha tratado también este año tan convulsionado para todo el mundo, ¿no? Gracias, muy honrado, William, de participar contigo, participar justamente con quienes escuchan, con quienes miran este espacio. Déjame felicitarte, porque evidentemente creo que ese tipo de alternativas terminan convirtiéndose en una gran apuesta para todos nosotros como comunicadores. Ya no necesariamente depender de los medios tradicionales, sino tener estas posibilidades de llegar a otros públicos, de captar otras audiencias con, digamos, con alternativas totalmente distintas. Así que te felicito y, sobre todo, gracias por tomarme en cuenta para participar de esto, ¿no? ¿Cómo me ha tratado este año? Bueno, creo que como a todos, ¿no? Ha sido un año muy complicado, 14 meses. Yo siempre relato esto. A mí me encanta el fútbol. No juego fútbol desde el domingo 8 de marzo del 2020. Y cómo extraño ir al estadio. Tú que vas al estadio y que vives el fútbol, yo siempre he ido como aficionado, me encanta ir al estadio. El último partido que estuve en el estadio fue en el Liga 2, Barcelona 1, cuando Barcelona estuvo a punto de ganar la Liga en Casablanca. El penal. Falla Cristian Alemán el penal. Sí, después del gol de Franklin Guerra, ¿no? Claro, ese fue el último partido que yo pude ver en el estadio, que estuve en el estadio y luego de eso ya nos vino la pandemia. No soy hincha de Emelec, pero estuve en Liga Barcelona. No, porque me gusta el fútbol. Está bien. O sea, yo soy mega emelexista, pero yo amo el fútbol, me fascina el fútbol. Soy futbolero, pero de ver los partidos de la Liga Premier, algunos de la Liga Española, los de la Premier son imperdibles. Yo creo que todos los partidos son buenos de la Premier. Los de la Liga Española, algo. Y sí, veo hasta el fútbol nacional, ¿no? Sí, sí. O sea, de todo, ¿no? De todo. Vamos a empezar con la primera pregunta, Fabricio. Y es la que hago a todos, ¿no? A todos los que se sientan ahí. ¿Te gusta el café? Sí. Cafetero como uno. Totalmente. Yo me pego tres tazas de café en las 2 horas y media de mi programa de la mañana en la radio. ¿Y al día cuánto terminas? Sí, debe ser unas 6 tazas de café al día. ¿6 tazas de café al día? Por lo menos, sí. Es bastante, ¿no? Sí, y sin azúcar. Yo también. O sea, más o menos vamos por ahí. Yo 5 o 6. Ya me acostumbré a tomar sin azúcar. Totalmente. Además, siente uno más del sabor. Hoy vamos a tomar un café distinto. Hoy lo vamos a hacer. Además, gracias al bodegón argentino, también a la marca de whisky Dubars, que la tenemos por acá. Y nos han preparado un cóctel suave, ¿no? Un cóctel suave que es a base de café, con un expreso. Pero no tiene chiste si es suave, ¿no? Obviamente con Dubars, que estamos en horario laborable. Y también con otros, por supuesto, ingredientes que lo hacen. Así que hoy vamos a probar un café distinto. Así que te invito a que arranquemos la entrevista con un salud. Y pégase ahí el cafecito. Por supuesto que... Muy bueno. Muy bueno. Además, con el calor de Quito que... Por supuesto, qué lo tenemos soles, ahora, ¿no? Para empezar. Bueno, Fabricio, empecemos. A mí me contaban, supe investigar también, y dar con este dato, y Fabricio empezó siendo periodista deportivo, siendo alguien que empezó a ir a las canchas. Así que cuéntanos un poquito de esa faceta, Fabricio. Claro, yo siempre relato esta anécdota, ¿no?
cumplí 12 años, terminé la escuela, iba al colegio y me fui a vivir con mi papá. Mis padres son divorciados, siempre he sido muy cercano a mi papá. Y llego a Ambato, a mi ciudad, donde mi padre gerenciaba una radio, que era Radio Calidad de Ambato. Y me encuentro con el mundo de la radio. Y claro, empiezo a ir al estadio siendo guambra de 12 años, ¿no? Mi papá era la voz. Qué lindo, al Bellavista, ¿no? Sí, al Bellavista. Claro. En ese tiempo el técnico universitario además tenía un equipazo. Tu compañero de Gol TV, el Pato Lasalvia, era el back centro del técnico, claro, ese año. Claro, yo claro. Le veo al Pato Lasalvia y me acuerdo del Pato Lasalvia. Era el back centro y hacía pareja, me parece, con el Cacho Alviar. ¿Sí? Y el arquero era el Pulpo Bolaños. Un equipazo ese, ¿no? Sí, era un equipazo. Claro, claro. Entonces empiezo a ir al estadio. Y claro, ahí uno de los relatores estrella era el Cacho Moscoso, que acaba de fallecer, sí, hace pocos días, ¿no? Sí, tiene razón. Enrique Moscoso Miranda. Y Miller Salazar, que es el presidente de Macará, eran los relatores estrella de la radio. O sea, la radio. ¿Miller Salazar fue relator? Claro, no lo sabías. Usted, yo, Miller Salazar era relator en Calidad, en Radio Calidad de Ambato. El comentarista era un tocayo mío, Oscar Fabricio Erazo, por ejemplo. Entonces, empiezo a ir al estadio. Un buen día falta un borde de campo. Y el Juan Bravel ahí, pues... 12, 13 años. Ya. El Juan Bravel ahí, me mandan con los cables al camerino. En ese tiempo, obviamente, no tenía celulares, tenías el cable, tenías el handy. Handy, claro. Ya tenías el handy. Y en los camerinos tenías los proof para conectarte, ¿no? Con, claro, el cable directamente a la cabina. Y te dejaban estar en el camerino, pues. Claro, era otra cosa. O sea, no había, ¿no?, esos problemas de los derechos que ahora tenemos, ¿no? O sea, podías, todas las radios podían entrar, tenían sus puestos ahí, se conectaban al proof y transmitían para la cabina. Entonces, estaba yo en los camerinos y empecé a hacer reportería ahí, siendo guambra, todavía con una voz totalmente finita. Claro, a los 12 años, sí, uno ni madura la voz. No, pues. ni madura. Y de ahí tuve la oportunidad de hacer borde de campo, ¿no? Los famosos tiros de esquina, los cambios. Las amarillas y todo. Y empecé así, lo hacía desde el graderío, desde el borde de campo del Estadio Bellavista. Así empecé, a veces me subía a la visera donde se ponen las cámaras de televisión. Claro. Me subía a la visera también ahí. Entonces, así empecé yo en el mundo de la radiodifusión, pero en el tema deportivo. El, ¿no?, fútbol romántico en ese época. Sí, ¿no? claro, era otra cosa. Era un buen equipo el del técnico ese año, muy buen equipo. Llegó a quedar, año 86, llegó a quedar tercero, me parece, porque hubo un cuadrangular al final que creo que quedó Nacional campeón, Barcelona subcampeón, técnico tercero, Deportivo Cuenca cuarto. Incluso me fue a Cuenca un partido del Cuenca con el técnico y ganó el Cuenca 3-1. Me acuerdo que ese viaje de Ambato a Cuenca fue... terrible. Matador. Fue horrible, porque resulta que hubo un deslave en Chunchi y tuvimos que bajar a la costa al Triunfo, Dios, y luego subir por la troncal hasta Cuenca, como 10 horas de viaje desde Ambato. Un paseo, ¿no? Claro. Y luego, digamos, en el ámbito deportivo, ¿no? Luego tuviste al Macará 87-88 que ascendió. El año que yo llegué a vivir a Ambato no estaba Macará en primera. Y por eso me gustaba más el técnico a mí. Siempre me gustó más el técnico. Pero el Macará tenía un mega equipo. Debes recordar a Germán Lejía, el peruano, que es uno de los mejores jugadores que yo he visto en el fútbol ecuatoriano. El tipo jugaba parado, pero te distribuía la pelota, ¿no? Ese Macará de Carlos Sevilla que debió ser los equipos que armaba Carlos Sevilla. Era un equipazo. Tenía un volante central, el Samurai Abalde, Rodolfo Abalde, que se quedó a vivir en Ambato, un pelón nomás. Ya, perfecto, claro, jugadorazo. Sí, me acuerdo. Buen equipo tenía el Macará ese año. ¿Tú? Milton Rodríguez fue arquero ese año. Milton Rodríguez, claro, por ejemplo. Claro. Empezaste, digamos, gracias también a tu padre, ¿no? Esa vinculación, sí, claro, con la radio, claro, con la radiodifusión. ¿Y qué tiempo ejerciste, digamos, esto de borde de campo, de meterte un poco en el fútbol? Verás, esos 6 años de colegio... ¿Y por qué no seguiste por ahí? Esos 6 años de colegio yo hice. Yo empecé siendo operador. Ya. Entonces tú llegabas a la radio... Te encontrabas con la consola manual en ese tiempo, claro, la análoga. Claro. Tú tenías, hoy tienes, claro, el Jazz, la computadora, que es un piloto automático. Alguno que puede lo dejas, dirigir una radio desde el celular. No hay problema. En casa. En ese tiempo no había cómo. No, incluso no. Las radios a las 12 de la noche se apagaban. Claro, claro. Ya, porque todo era manual. Tenías los dos platos, los dos discos, para los dos tocadiscos para los LPs de 33 revoluciones o para los discos de 45 revoluciones. Tenías la consola con las perillas, las cuñas comerciales, las ponías en los cartuchos y los cartuchos de unas cartucheras, tú. Pues, así era. Entonces, así empecé, o sea, yo. El operador tenía duro trabajo. El operador era puro trabajo, pues, ¿ya? De ahí hice el borde de campo. De ahí, mi papá salió de Calidad y se fue a Radio Montalvo. En Radio Montalvo no había deportes. Pero me dieron a mí un espacio de música el fin de semana, que era los sábados de 6 de la tarde a 12 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Yo, guambra, feliz, me ganaba 8,000 sucres mensuales. Una referencia
Unos 100 dólares. O sea, unos 100 dólares. Ya, ok. Para claro, claro, para los chupetes. Para los, para la comida del bar del colegio, claro, ¿no? Que me acababa los tres días. ¿Estudiaste allá? ¿En cuál estudiaste allá? En el Colegio Rumiñahui. Ya. Aquí también hay una anécdota, ¿no? Porque yo llego a vivir donde mi papá y quería entrar al Bolívar. Claro, el patrón Bolívar, ¿no? Patrón Bolívar. Claro, claro. Y no había cupo. Mi papá me dice, ¿sabes qué? Te puedo matricular en el Rumiñahui porque el vicerrector es mi pana, Boris Ortiz era. La palanca. Ya fallecido, es mi pana, te puedo ayudar. Y el próximo año te pasamos al Bolívar. Le digo, ya, me quedé los 6 años en el Rumiñahui. Pues ya te quedaste. No, es que uno ya tiene los amigos. No, ya me gustó los amigos y además ya te acostumbras. A mí me gustó mucho mi colegio. O sea, realmente yo recuerdo con mucho cariño al colegio. Pero resulta que yo no le vi a este tema de la radio como algo definitivo. Y sigo físico-matemático porque quería ser economista. O sea, estas cosas raras, Fabricio, ¿no? Vela quería ser economista. Imagínate. Y mi papá nunca me dijo, no, ¿cómo vas a seguir eso? ¿Tienes que seguir la radio? No, mi papá me dijo, yo respeto lo que tú quieras. Mi taita se portó chévere ahí, me dijo que yo estudie. Yo seguía haciendo radio. Yo incluso era en el colegio el maestro de ceremonias de todas las cosas que vi en el colegio. Me gradué del colegio y me acuerdo... Esta también es una anécdota que siempre la cito. Me gradué del colegio y fue el año que me gradué del colegio fueron las elecciones del año 92. ¿Quién estaba ahí? Pasan a la segunda vuelta Durán Ballén. Empieza y, la Durán Ballén y Nebot. Tu vuelta y tu llamativa a la política. Claro. Yo siempre me gustaron las noticias, pero no es que yo estaba involucrado en el tema del periodismo de noticias, ¿no? Pero pasan a la segunda vuelta Sixto y Nebot. Y en Ambato gana la alcaldía Luis Fernando Torres. Hoy es asambleísta, ¿no? Es ex-asambleísta, su hijo es ahora asambleísta. Gana la alcaldía en el año 92. Y resulta que el hombre estaba en una radio, en Radio Caracol, que funcionaba a 2 cuadras de Radio Calidad, me acuerdo. Y me dice en este momento, córrete ahorita con la unidad móvil a Caracol, trate de abordarlo al doctor Torres, que acaba de ser electo. Y me manda, pues yo no tenía idea. Y baja el doctor Torres y yo empiezo a temblar. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 17 años. Ya, 17, pues, 18 años. Claro. Claro, yo asustado. Y el doctor Torres siempre un caballero, sí, todo. Sí. Le hago una pregunta, pero no sabía ni cómo preguntarle. Hasta que llegó Miguelito Sanguña, que era un periodista ahí. Y ya metió micrófono. Ya, también. Él metió micrófono y ya fue otra cosa. Ya me quitó el micrófono y ya le empezó. Entonces yo siempre, y el doctor Torres se acuerda de esta anécdota. Y me voy a Guayaquil a estudiar economía a Guayaquil, porque mi madre vivía en Guayaquil y en ese tiempo no teníamos la oferta universitaria que tenemos hoy. Claro. En Ambato no había economía. En la Universidad Técnica de Ambato no había economía. Y estando en Guayaquil, me sale la posibilidad de hacer una pasantía en Canal 4 de Guayaquil, que hoy es RTS, en ese tiempo era Telesistema. El primer canal era Tele4, del país, ¿no? Claro, Tele4, así. Luego pasó a ser Telesistema. Y hago una pasantía de una semana. Me dicen, bueno, nosotros te llamamos. Y a los 2 meses me llaman a trabajar de reportero, pues. ¿Ah, sí? Y empiezo un 19... De noticias. Un 19 de diciembre del 92, debuto como reportero de Canal 4 de Guayaquil. Wambra, a punto de cumplir 19 años. Vas a cumplir 30 años ya mismo, entonces... Claro, tengo 28 años, este año cumplo 29. En diciembre, claro, estoy casi a puertas, ¿no? Y así empecé en el periodismo. Y ahí me di cuenta que lo mío era el periodismo. O sea, ahí, en ese momento, cuando ya entré a ser reportero de noticias... Ahí me di cuenta que lo mío era el periodismo. Tú fuiste siempre, bueno, mucho tiempo reportero, ¿no? Y sí, yo sí. Siempre digo, me ha pasado también en el tema deportivo, el reportero es el que se las sabe todas. El reportero es el que está ahí donde las papas queman, donde sabe la noticia de última hora. Y a veces el presentador recibe el guión, lee, pero no se entera lo que está detrás, ¿no? Entonces, ser reportero es especial porque manejas toda la información y eres muy capaz de desarrollarlo. ¿Cómo evalúas tu tema de reportería? ¿Es lo que más te gustó? ¿Lo que más te ha gustado? Sí. Es más, si tú me preguntas ahora, tal vez en una etapa distinta de mi vida, con una visión distinta, más maduro, yo debo decirte que extraño la reportería. O sea, quemar suela. Claro. Por ejemplo, en los últimos años hay un par de coberturas que, te juro, ocurrieron y me hubiese encantado ser reportero. La una fue el terremoto de Manabí y la otra la llegada del Papa. Ya. Me hubiese encantado estar allí haciendo reportería, ¿no? Yo empecé en Guayaquil como reportero. En Canal 4 estuve 2 años y medio y me vine a vivir a Quito porque tuve una propuesta para dirigir o hacerme cargo de Radio Carrusel de Guayaquil, que tenían una sucursal acá. Yo pedí el cambio por el canal. Inicialmente me autorizaron, pero luego me lo negaron y renuncié porque yo ya me había comprometido con la radio y me vine a vivir a Quito.
Y aquí en Quito, que es el centro político de este país, tienes el Ejecutivo, tienes la Asamblea, tienes todas las cuestiones políticas. Entonces me involucré en el periodismo político y en el año 96 entré a trabajar en Gamavisión como reportero. Entonces ahí ya empecé de lleno con la cobertura de los temas políticos. Y claro, la reportería te brinda esas posibilidades, ¿no? De estar muy cerca de los hechos más complejos de la vida de este país. Por ejemplo, siendo reportero en Gamavisión, yo cubrí la caída de Bucarán entre el 5 y el 7 de febrero del 97. Yo estuve en la sesión del Congreso Nacional. O sea, fui testigo de lo que pasó. Dictaron, cuando 44 claro, psiquiatras lo declararon loco al presidente sin fórmula de juicio. O sea, no defiendo a Bucarán de modo alguno, porque Bucarán puede ser impresentable, pero hubo 44 diputados que lo declararon incapaz mental para gobernar. Yo estuve en esa sesión del Congreso. En ese entonces, con esa cantidad de votos, podían destituir. Con 44, porque eran 82 diputados. Con 82 diputados se armó el Congreso del año 96. Uh-huh. Entonces, y esa es la génesis de la crisis política. Ahí fue el tema de nadie se baja de la camioneta, esa cosa. Claro, ¿no? Porque sí. Hay la famosa foto de Alarcón, la camioneta donde está Alarcón. Meller está, los que yo recuerdo, ¿no? César Verduga, Rodrigo Borja, Juan José Casteló, Gustavo Terán, entre otras figuras. El personajes especialista. Estaban ahí claro. En la camioneta. Pues, ¿Tú estabas por ahí cerca de la camioneta? No, yo el día de la camioneta yo no estuve, yo estaba en otro lado. Creo que estaba en el Congreso yo, el momento de la camioneta. Yo estuve en el Congreso y seguí lo del Congreso. Pero, por ejemplo, el Congreso lo destituye a Bucarán el 6, que fue un jueves. Y la noche del viernes 7, que yo estuve en el Palacio, porque ya en el Congreso no pasaba nada y fuimos al Palacio. Todo el día esperando un pronunciamiento del presidente de la República que había sido destituido por el Congreso Nacional. Esperando los periodistas con nuestras microondas. En ese tiempo no tenías internet. No, pues, con el camión. Con las microondas. Claro, claro. Con las microondas. Claro. O los satélites, los canales que tenían mayores posibilidades. Hacia las 7 de la noche, William, baja el presidente desde su despacho a las gradas de Carondelet y hace una declaración de 10 segundos. 10 segundos. No me acuerdo qué dijo el presidente. Fue una declaración cortísima de 10 segundos, coge y se vira, y todos nos quedamos queriéndole preguntar. Y ahí ocurre un episodio, pero súper anecdótico, que te lo pueden incluso corroborar los camarógrafos y los fotógrafos de la época. El rato que se da la vuelta el presidente, los fotógrafos empiezan a silbarle al presidente. Y se suman los camarógrafos, le empiezan a chiflear. Fue una silbatina ensordecedora. Muy raro eso, ¿no? En Carondelet. Sí. Ya, no, porque en ese tiempo no tenías redes sociales, no, porque si hubieses tenido el Twitter, eso era viral. Claro. Y hubiese sido un episodio vergonzoso para un presidente de la República. Obvio. Pero los colegas camarógrafos y fotógrafos empezaron a silbar. Y los periodistas no atinamos qué hacer. Pues yo me quedé con mi micrófono así solamente viendo. O sea, se dio la vuelta y subió. Se dio la vuelta y subió. Sube y viendo la silbatina, escuchando la silbatina ensordecedora, regresa. Ya, un hombre de mucho temperamento, ¿no? Pero regresa. Es que ya estaba caído. Ya. El presidente estaba caído. Bucarán estaba caído. Regresa y da declaraciones y empieza a responder algunas preguntas. Y ya fue algunos minutos que habló. Luego volvió a subir y no volvió más. De ahí se fue a Guayaquil, dio una declaración en su casa, pero el hombre estaba caído, ¿no? Después pasó lo que pasó. Claro, pero este episodio de la silbatina, imagínate. Oye, eso. No todo el mundo lo recuerda, pero lo hizo. Con hashtag y todo, ¿no? Silbatino hubiesen puesto. Fue terrible. Claro, claro. No tenías redes, ni tenías de internet, pero eso pasó y yo fui testigo. Todo eso cuando estabas en Gama. Claro, ¿qué tiempo trabajas en Gama, Fabricio? En Gama trabajé 3 años y medio. Trabajé desde 1996 hasta mediados, hasta el tercer trimestre del 99. Ya. Antes de ese otro episodio que. Claro, antes de la caída de Maguad. De ahí entré a Teleamazonas. ¿A Teleamazonas? Sí, estuve en Teleamazonas en el tiempo más complejo de Teleamazonas. ¿Ya? Fue, digamos, la etapa más dura a nivel económico de Teleamazonas. Incluso en esta etapa se dio la transición de la familia Granda al grupo Diners, uh-huh. Que es, eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Uh-huh. Que la familia Granda entregó el canal en dación de pago porque no podía pagar las deudas del grupo Diners. Para nosotros era complicado, no nos pagaban el sueldo. A mí yo cumplí un año y me hicieron firmar un acta de finiquito y me hicieron otro contrato. O sea, así se manejaba porque no había seguridad, ¿no? Entonces estuve un año y medio ahí en el canal y justamente cuando estuve en el canal ocurrió la caída de Maguad en enero del año 2000, ¿no? Que fue la toma del Congreso y el triunvirato fue. El triunvirato, ¿no? Que yo siempre relato que me acosté a las 11:30 de la noche, me acosté con la incertidumbre del triunvirato.
y me levanté a las 4:30 de la mañana escuchándole a Gustavo Noboa en el Ministerio de Defensa tomando el poder. O sea, tuvimos una incertidumbre en la madrugada y entre lo que me acosté a dormir y lo que me desperté, ya tuvimos al vicepresidente asumiendo el poder con el apoyo de los militares en el Ministerio de Defensa. Increíble. Eso pasó justamente rapidito. Ese 21 y 22 de enero del año 2000. Eres muy, muy exacto en las fechas, ¿no? Ya te parecido al abogado que, Patricio Palau. No, yo a Palau. No, Palau sabe hasta la hora, sí, el uso horario, sí. Sabe la georreferencia. Fue mucho compañero muchos años tú. Claro. Antes de seguir con eso, ¿tuviste alguna referencia en estos primeros pasos? Eso me olvidé de preguntarte retrocediendo, es decir, Fabricio Vela quería ser como tal persona, sí. Te gustaba el periodismo de tal persona, sí, decías, sí. Yo quiero ser como él. ¿Quién era esa persona? Uf. ¿Sabes quién fue mi jefe en el año 96 en Gamovisión? No, Carlos Vera. Cuando hacía periodismo. ¿Hoy no hace? No hace periodismo. Hoy no hace periodismo. ¿Ya? Pero cuando Carlos Vera era periodista, hacía periodismo. Él fue tu jefe. Para mí era un maestro. Él fue tu referente. Él fue mi referente. Era un maestro. Fue un maestro. El tipo era genial, genial. Yo mucho de lo que soy como periodista, yo se lo debo a él en mis inicios, en mi formación. ¿Qué puntos me puedes dar? Unos tres puntos. Por ejemplo, la frontalidad. La necesidad de la excelencia, de buscar siempre la excelencia. De cumplir con los presupuestos periodísticos, de la contrastación, de la verificación, de la precisión. O sea, Vera nos impulsaba a hacer eso. Y sobre todo, Vera siempre decía, a mí no me digan que soy imparcial, porque yo no soy imparcial. Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy imparcial. Y eso le digo a mi audiencia. Cuando yo hago opinión, yo no puedo ser imparcial. Es como cuando tú en los partidos de fútbol, tú tienes una visión que probablemente tu relator no la comparte. Claro. Tú puedes decir, el Aucas jugó bien y le ganó bien a la Liga, y tu relator dice, no, yo creo que el Aucas jugó mal, pero se encontró con los goles y la Liga no mereció perder. La opinión es esa. Es un punto de vista, ¿no? La visión es un punto de vista. Sí, la opinión es un punto de vista. Entonces, Vera me enseñó eso. O sea, Vera era un top en ese tiempo. Y yo aprendí de ese top. Entonces, esos siete meses que fue mi jefe, yo aprendí muchísimo. Yo creo que tuve una gran influencia de él en esos primeros meses en Gamavisión hasta que él se fue. Y luego quedó Andrés Carrión y Lolo Echeverría, ¿no? Pero yo lo menciono a Vera justamente por su influencia, ¿no? Unos años antes, yo, por ejemplo, siendo todavía muchacho, 18, 19 años, me encontraba con periodistas que yo ya les veía solo en la televisión, pues. Pedro Jiménez, sí. María Cecilia Largacha, Pepe Toledo, buenos amigos, Steven Macías, que ya era un reportero que empezó a mostrarse en Ecuavisa, Fausto Valdivieso, que en paz descanse, que era un buen amigo, muy buen amigo. Me acuerdo que José Delgado, que ahora tiene estos programas, ¿no? Que algunos les gustan, otros no les gustan, pero José Delgado. Crónica Roja. José Delgado era reportero de Crónica Roja en Teleamazonas, cuando yo empecé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me encontraba con algunos de ellos, y por ejemplo, a mí, Pedro Jiménez me aconsejaba, tienes que hacer esto. Hugo Gavilanes, que también trabajaba en Ecuavisa en ese tiempo y era reportero, me aconsejaban. Estos personajes que te estoy mencionando vas construyendo, me aconsejaron, digamos, mucho. Vas construyendo. Yo era un muchacho. Claro, claro. Y además, empezaste muy chiquito. Y además yo me sentí intimidado cuando iba a las coberturas y me encontraba con estas vacas sagradas. Claro, claro. Me sentí intimidado. ¿Te sentiste de lado algún momento? Es decir, no. Este muchacho aquí, ¿qué hace aquí? No. Ni por muchacho ni por serrano, ¿ah? No, hoy puede ser distinto, al menos en el periodismo deportivo te ven ahí chico y te hacen al lado, ¿no? Pero por eso te pregunto. No. Más bien te cobijaron. Yo creo que pasó algo. Yo, digamos, si bien es cierto, en un primer momento te sientes intimidado, pero luego ya empiezas a agarrar confianza. Y claro, me decían, pregunta. Tienes que preguntar así, pregunta de esta manera. O sea, ellos, varios de los personajes que te he mencionado, me aconsejaban. Entonces yo ya no era un cargador de micrófono. Yo iba y preguntaba. Y me codeaba con ellos y preguntaba. Yo no era un cargador de micrófonos. Nunca fui un cargador de micrófonos. Ni un cargador de grabadora. No. Claro. Yo iba y preguntaba. Aunque puede ser una pregunta que puede parecer absurda, iba y preguntaba. Entonces ahí te vas ganando el respeto de la gente. Aunque se equivoque, ¿no? A veces uno porque puede equivocarse y te mofan en público. Claro, porque además, ya luego en este oficio, sabes que no hay pregunta mala, sino respuesta mala. Pero a veces a quien entrevistas te piensa mal. Claro. Yo, por ejemplo, claro, en algún momento le entrevisté al expresidente de la federación, Luis Chiriboga, fui con un dato mal planteado y me hizo quedar mal al frente de todos.
pasa, con Carlos Sevilla también, un buen amigo, claro, en una rueda de prensa. Claro. O sea, me dijo que me calle y que me salga. Pero es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? Es en donde uno va aprendiendo. Pero yo, por ejemplo, yo no me sentí, digamos, no me sentí excluido ni por mi juventud, bueno, ni porque yo empecé en Guayaquil y yo era serrano y era ambateño, ni por eso. O sea, aunque haya sido serrano, no, nunca yo sentí esa exclusión. Estás en Teleamazonas ese tiempo, uh-huh, y de ahí llega tu etapa de TC Televisión. Claro, que es... ¿Cómo fue eso? Esa tal vez es la... Es la etapa que más recuerdo, que más amo, que más quiero. Donde más disfrutaste. Que más disfruté, que más crecí. Y además tuviste mucho tiempo, ¿no? Que más crecí. Estuve 12 años en TC Televisión. 12 años. La liquidación es importante, entonces. No, porque renuncié y más bien salí. Tuve que darle plata al canal porque había hecho un préstamo y no alcanzaba la liquidación. Muy bien, pero eso no. Cuéntanos cómo fue TC. Pero esos 12 años fueron fantásticos desde el punto de vista de la formación profesional. Tuve muchas oportunidades, muchas, al punto de que con el paso del tiempo me convertí en el reportero de mayor experiencia de TC Televisión. Cubrí, por ejemplo, la caída de Gutiérrez en el 2005, la rebelión de los forajidos. Y eso fue un tema complicado. Sí, fue heavy, ¿no? Fue complejo, fue muy complejo. Y duro, ¿no? En las calles, claro. Claro, yo estuve en el Congreso, luego estuve en CIESPAL. Después estuve en las afueras, en el balcón del Consejo Provincial de Pichincha, relatando lo que se estaban ahí dando los forajidos. El prefecto era Ramiro González en ese tiempo. Y el año siguiente fue la elección donde ganó Correa. Luego tuvimos el episodio de la destitución de los diputados del Congreso, el Congreso de los Manteles que se instaló. La Asamblea. Luego tuviste la Asamblea Constituyente. Yo cubrí buena parte de la Asamblea de Montecristi. ¿Pasaste en Montecristi un buen tiempo? Sí, una buena parte. O sea, alternaba el primer mes, me quedé todo el mes y luego alternaba. Porque, claro, algunos compañeros también decían, nosotros también queremos cubrir. No le dejen solamente al Fabricio Vela. Entonces ya tocó ser un poco más democráticos, ¿no? Y darle chance a la gente. Y de ahí, la última parte, el último mes sí volví y me quedé ya para la parte final de Montecristi, de la aprobación de la nueva constitución. Y claro, en el caso de TC, incluso para los temas políticos, yo era el que más viajaba. Me sacaban el aire, no tienes idea, me sacaban el aire. Ver el que más viajaba por las coberturas, ¿no? Por ejemplo, cuando era una gira presidencial o cosas así, ahí no se tiene vida. O sea, la gente dice, qué chévere que viajas. No, qué hermoso, pero es durísimo. No se puede ni conocer. En el 2010, el presidente Correa se fue a la Asia. ¿Te fuiste a la Asia? Fui a la Asia, sí. ¿Qué países? A Japón y a Corea. Pero resulta que fuimos en un avión de TAMI. Un avión de TAMI. ¿Directo? Tiene autonomía de vuelo cada 6 horas. Cada seis horas tiene que parar a poner gasolina. Ya. Entonces, no nos fuimos por la ruta normal, volando por el Pacífico, qué sé yo. No, porque no había cómo. Nos fuimos por el otro lado del mundo, en el avión de TAMI, con ministros de Estado, delegación de periodistas, empresarios, presidente, gabinete, etcétera. Nos fuimos por el otro lado del mundo. Entonces, salimos de Quito a Guayaquil. En Guayaquil carga gasolina el avión y fuimos a Fortaleza, Brasil. ¿Ya? De allí subimos de modo perpendicular por el Atlántico hasta llegar a Tenerife, ya, a las Islas Canarias. Ya. De ahí volamos todo el Mediterráneo. Hicieron una vueltota. Yeah, llegamos al Cairo, a Egipto. Egipto. De ahí llegamos a Nueva Delhi, a la India. De ahí llegamos, imagínate, hicimos escala en Wuhan. ¿Ya? El epicentro de la pandemia, la ciudad donde se origina la pandemia. Hicimos escala en Wuhan. Y de ahí, sí y de ahí llegamos a Corea. De ahí llegamos a Tokio. Luego fuimos a Hiroshima. Luego fuimos a Seúl y luego fuimos a una ciudad coreana llamada Ulsan, donde están unas fábricas, está la fábrica de la Hyundai y todo eso, ¿no? Ya, perfecto. 40 horas de viaje. No se disfruta nada. 40 horas. No es de primera clase, ¿no? 40 horas de viaje, le bautizamos al avión como la cafetera 001 los periodistas. Ya. 40 horas de viaje, luego por la diferencia horaria habremos dormido 2 o 3 horas como máximo. Porque, claro, eran 16 horas de diferencia. Entonces, mientras acá dormían, allá trabajabas. Y mientras allá dormían, acá trabajaban y teníamos que enviar las notas. Entonces, era complicado, ¿no? ¿Esa fue tu cobertura internacional más larga? Sí. Fue un viaje de una semana. Y además, al regreso paramos en el Cairo y nos fuimos a ver las pirámides. Ah, bueno. Tengo las mejores fotos de mi vida. Al menos. Es cierto, ¿no? Que las pirámides parece que fuera todo un desierto, pero está cerca de la ciudad, ¿no? No, claro. Es como la vuelta, ¿no? Y el Cairo es una ciudad horrible. Sí, no te gusta. Horrible. No te gusta. Muy desorganizado. Horrible. Sí, horrible. Pero bueno, ya está la anécdota. Oye, pero las pirámides, perdóname, pues es una de las maravillas del planeta, ¿no? Estar ahí en las pirámides, todo lo que implica eso, ¿no?
todo lo que implica estar en las pirámides. Pero eso te da el periodismo, eso me dio el periodismo. Estuve en Venezuela unas 4 o 5 veces. Una de mis dos últimas coberturas internacionales fueron la una, las honras fúnebres de Hugo Chávez cuando falleció en febrero del 2013. Y al mes siguiente, en marzo, las elecciones donde fue elegido Maduro, que le ganó a Capriles, según las elecciones muy controversiales, ¿no? Le ganó por 1%. 1%. 1%. Entonces, esas fueron mis dos últimas coberturas internacionales. ¿Y eso fue lo último que hiciste en TC? Eso fue lo último que hice en TC. ¿Por qué te vas de TC Televisión? Porque me hicieron una propuesta para ir al canal de la Asamblea Nacional. ¿Canal de la Asamblea? Sí. ¿Era nuevo? Sí. Ahora tienes un canal de la Asamblea. Sí, hoy sí, pero sí. En ese entonces no. Estaban haciendo el canal. Entonces me hacen una propuesta, entonces me vendieron a ilusiones, me dijeron, mira, tú que eres un periodista que ha manejado el tema legislativo y además sabes de televisión, ¿quién mejor que tú para que se haga cargo del proyecto? Bla, 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 me convencieron. Y renunciaste a 12 años. Renuncié a 12 años. A ver... Yo ya he aprendido que en la vida no tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Fue uno de los errores de tu vida. Sí, fue un error. O sea, si yo pudiese regresar en el tiempo, no hubiese dejado TC. Capaz que me hubiesen votado después, eso sí. Pero no hubiese dejado TC. Porque además dejé mi casa, dejé mi vida, dejé un sitio en el cual... Los estudios eran por acá, por la América. Ah, sí. Yo era querido, era valorado. El canal, sin duda. Y yo dejé eso porque supuestamente iba a ganar más. Gané un poco más. Pero además era el reto de construir algo distinto. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, ya dejo la reportería y voy a hacer algo distinto. Lo cierto es que cuando tú entras a trabajar con políticos, nada es seguro, ¿ya? Porque siendo las... O sea, yo pedí además, que no además, era se un puesto político. Claro, pero yo pedí que no se metan los políticos y me aseguraron que no. Creo estando que no. Allá, no. Imposible. Ese es un error, por ejemplo. No. Sí, ¿crees que un político no se va a meter en tu trabajo? Entonces empezaron luego a cuestionar. Porque tenías una línea editorial. Claro, porque yo empecé a manejar una línea plural. Porque la Asamblea Nacional es el reflejo de varias organizaciones políticas. Y si bien es cierto, tú en ese año, 2013, tuviste una organización política que tenía 100 de 137, no le podías cerrar las puertas a los otros 37. Alianza País llegó a tener 100 asambleas. Claro. Eso creo que es el ese tope, es el top. No, el tope. En la historia de la República, nunca una fuerza política ha tenido tal cantidad de legisladores por sí sola. O sea, era solo le sale la mano y listo. Claro, y luego empezaron a cuestionar que por qué entrevistábamos a fulano, que por qué entrevistábamos a sultano, que sí, que esta persona es enemiga de la vicepresidenta, de la presidenta, que no sé qué, que este otro señor le maltrató al presidente Correa. Entonces yo ya empecé a discutir eso. Así que me hicieron la vida imposible. Ahí me jugaron, como se dice popularmente, Barcelona con algunos temas. Esa casita de Melego. Claro, pero fue complejo, ¿no? Fueron 3 años. Obviamente tú aprendes de todo, ¿no? Aprendes de todo. Hice un buen equipo, ¿Con quién trabajaste equipo, ahí? Mi gente joven, ¿no? Gente joven, ¿no? Yo armé un equipo en la televisión. Es más, el primer incumplimiento fue que no me dieron el control de la televisión. Ah, no, entonces aquí. No me dieron control. O sea, me encargué fue de los noticieros, pero no me dieron el control del canal. ¿Tú ibas como director del canal? Claro, la propuesta era que yo me encargue de construir el proyecto. Armar el guión. Y no me dieron nunca las herramientas para construir el proyecto de la televisión. Es decir, fue una experiencia económicamente buena, pero profesionalmente mala. Sí, económicamente buena en un primer momento, pero después... ¿Qué te botaron el sueldo? Sí, y luego me bajaron el sueldo. No, fue una experiencia, digamos, que sirve para eso, para acumular experiencia, ¿no? Muy bien, seguimos aquí con Fabricio Vela. No olvidar que este programa es auspiciado por Cooperativa Alianza del Valle, en donde rapidito, con mucha facilidad, entras a la web y consultas si eres, por supuesto, apto para un crédito 100% digital. Así que ya saben, revisen las redes sociales y saben cuáles son los requisitos. Y también agradecemos al gobierno argentino, donde estamos ubicados. Hoy tomamos un café distinto, un café frío, con esta marca de whisky también, Edwards, y dándole a Café Estéreo. Fabricio, nos quedamos en el tema de también paralelo a la radio, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo estás en Majestad? En Majestad estoy desde el 30 de agosto del 2010, o sea, 10 años y medio más o menos, pero toda la vida he hecho radio, o sea, siempre... Carrusel, bueno, primero lo de Ambato, ¿no? Sí, Ambato, pero cuando fui ¿En Guayaquil hiciste radio? En Guayaquil estuve en Carrusel. ¿Y a Carrusel? Estuve en Carrusel y Carrusel era potente en Guayaquil en ese tiempo. Era de los medios que después incautaron, ¿no? Era de los Isaías en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos un equipazo en Carrusel. De ahí yo vine acá a Quito, estuve en Carrusel en la radio que era la sucursal acá en Quito.
Estuve en Radio Bolívar, en tres etapas en Radio Bolívar, que ya desapareció. En Quito, ¿no? En Quito, sí, cuando vine acá. Ahí también armaron deportes algún momento, ¿no? Sí, cómo no. Radio Bolívar de don Jorge Aguilar Vintimilla, que ya falleció. Estuve en Radio La Mega también, de Patricio Borja Reyes. Borja, en su momento teníamos un programa con José Antonio Sánchez, con quien hoy hago un programa digital en las tardes. Programa de noticias igual. Era un programa, pero más relajado, ¿no? Un programa más conversado. Yo en ese tiempo todavía era acartonado. Todavía era bien acartonado, bien formal. Ahora ya soy más suelto. Ya. Pero el flaco era el que le ponía, el flaco Sánchez era el que le ponía el toque más desenfadado y un poco más formal, ¿no? Ya. Nos bautizamos como los francotiradores en ese programa. Mucho corbata ahí todavía. Ah. Ya. Y de ahí estuve 3 años en Francisco Estéreo. Propiedad de los franciscanos. De los franciscanos, sí. Hice ahí un noticiero hasta que los franciscanos son más o menos como los militares, ¿no? Cada cierto tiempo cambian a sus directores, cambian a sus jefes. Bueno, de hecho, todos los órdenes religiosos tienen que... Claro, pero el padre Ríos, que era el director, que era espectacular, lo cambiaron, lo relevaron y pusieron ahí otro cura que... Que no le gustaba. Que nos hizo la vida imposible. O sea, nos hizo la vida imposible. Aquí un día yo cogí y me fui. Dije, ya, gracias. No me dejaron ni despedir de la radio. Y por suerte, ¿no? Yo quedé así medio golpeado por la forma como salí de la radio y al mes entré a Majestad. Fui a Majestad y tenían justo un espacio en la mañana. O sea, ellos tenían un noticiero a las 7:30 de la mañana. Entonces fui donde Fabián Custode, que era el gerente de la radio, y le dije, a ver, hermano, todas las radios empiezan a las 6 de la mañana. Tú estás empezando a las 7:30. Yo te hago un programa que sea un abreboca. Lo vamos a hacer 3 reporteros de televisión. Vamos a hacer un programa donde vamos a contar las coberturas del día anterior. Entonces, empezamos a hacer ese programa desde las 6 de la mañana y así empezó a primera hora y así empecé yo en Majestad. De eso hace 10 años y medio, ¿no? Y ahí estoy. Y hago esta pregunta mucho, ¿no? Radio, televisión, cada uno con su magia, cada quien lo suyo. ¿Con cuál te quedas o cómo es el tema? No, yo me quedo con la radio. ¿Te gusta más la radio? Sí, yo me quedo con la radio. Si te hacen escoger, te quedas con la radio. Sí, si me hacen escoger, me quedo con la radio. Pero, por ejemplo, ahora la radio moderna tiene una particularidad. Ya no es solamente... Ya es visual, claro. Auditiva, sino visual. Algunos dicen, se perdió la magia de la radio. Para mí no. Yo no creo. Más bien, eso yo creo que dejó que la radio no murió. No. Porque la radio, ¿te acuerdas que decía en algún momento va... Iba a morir. Se va a quedar, igual se va a quedar. Periódicos. Y no. Bueno, los periódicos tuvieron que mirar a lo digital. Claro, lo que te digo es que lo mismo se decía de los periódicos, pero sí pasó con los periódicos. En el caso, por ejemplo, de la radio, no pasó. Me parece a mí que la radio se ha potenciado. Totalmente. Y por ejemplo, en mi caso, yo por ejemplo, en mi caso hago radio, pero también desde hace 3 años transmito digitalmente en simultáneo y he captado otros públicos. Ya, llegas a otros públicos, llegas a los migrantes, describe mucha gente que reside en el exterior. O sea, además que la radio te da la chance de ser más tú. Yo creo que incluso, como te decía hace un momento, yo ya antes era mucho más acartonado. Creo que ahora soy un poco más desenfadado, mucho más natural. Creo ya que ya no quieres corbata, entonces. No, o sea, me gusta la corbata porque es parte de mi vestuario. Pero, por ejemplo, durante la pandemia solamente salía con camiseta polo. Claro, ahora por el canal es que ando con corbata otra vez. Pero... Bueno, fue el tema, esto del tema de la radio. Agradecemos a Sebas Favara también, que nos facilitó acá, salud, el tema del bodegón argentino, donde están las mejores carnes, ¿no? Además, es un asado en leña. Así que gracias también por la referencia y por la posibilidad de grabar acá nuestra segunda temporada. Te decía el tema de Majestad y de TC Televisión. Llega un momento que pasaste el canal de la Asamblea, y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para ti? Y quizás alguna situación después de eso que te permitió también cambiar un poco el estilo, porque después ya no fuiste reportero, ¿no? Ya claro, te tocó presentar, ya eras la figura. Sí, ya no fui reportero. O sea, yo incluso quise volver a TC, pero no me permitieron volver a TC. Ahí también jugó la política, no me permitieron. Yo estaba casi adentro otra vez de TC y no. ¿Te quedaste marcado? Porque hay gente que te dice que... Y esto con mucha confianza, que eres muy apegado al expresidente Correa. No, pero ese es un cuento. Ese es un cuento, nomás. Es un cuento. Ese es un cuento. Es un cuento chino, entonces. Es un cuento, sí. ¿Y por qué dicen? Porque yo he sido crítico de lo que ha pasado estos 4 años. Ya, porque yo he sido crítico de la manera como llevaron adelante el juicio contra Correa. A mí nunca me vas a escuchar, ni vas a encontrar en ninguna parte que yo diga que Correa es inocente. No lo vas a encontrar. Pero tampoco vas a encontrar que yo diga que Correa es culpable. Yo no soy juez. Pero yo lo que he dicho es que, por Dios, en este país... Hubo un juicio que lo hicieron de una forma tan rápida para empatar con el año electoral. ¿Ya? El juicio
quedó con una sentencia ejecutoriada el día anterior a la inscripción de candidaturas. Tiene razón. O sea, termina siendo así. Sí, sí, sí. Y aquí ha habido juicios que tienen años. Mira tú, recién nomás el juicio de los Isaías. 21 años de un juicio. 21 años. Y resulta que en estas últimas horas, una sala de la Corte Nacional de Justicia les declara inocentes, cuando hace 7 años les declararon culpables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que yo cuestiono es que la justicia debe ser para todos igual. Para todos igual, no solamente para unos y no para otros. Entonces, y bueno, sí, sí. Porque sí. Tengo esta posición. Me dicen, ah, eres correísta. ¿Qué pasa? Porque es que eso. Moreno, eso yo creo que eso es un tema de las redes también, ¿no? Sí, ¿qué sí, es lo sí. malo de este nuevo mundo digital sí. en donde tú hablas de algo y. O sea, no puede ser o blanco o negro, no puedes estar en la mitad porque te cuestionan cuando hablas a favor de lo que sea. No, y en cualquier momento, ¿no? Porque yo al menos te he visto que, al menos en tu programa de radio, pues entrevistas a todos por igual. Entonces, no es que tienes una línea hacia un lado, ¿no? O sea, así es. Por ejemplo, te voy a hacerte infidente, ¿no? El presidente electo, presidente Lasso, una vez que nos encontramos en un evento que yo moderé, claro, él me saludó y conversando dice, Fabricio es un periodista que yo respeto mucho, aunque está claro que estamos en las antípodas de las visiones, porque yo no pienso como el presidente Lasso. Es que de eso yo se trata la democracia, distinta, no está mal, claro. Obvio. Pero el presidente Lasso reconoce y respeta mi visión. De hecho, siempre lo he atendido y todo. Claro, y Lasso nunca se ha negado conmigo una entrevista, Lasso conmigo siempre ha sido cordial, ¿ya? Igual que otros actores políticos. Es parte, o sea, yo no tengo en mi cabeza... Ni en mi programa, ni en mis espacios tengo listas de gentes que no entrevisto. Yo entrevisto a todos los que tenga que entrevistar sin ningún problema, pero yo tengo obviamente mi visión ideológica y política. La tengo. O sea, que me presente un periodista que no tenga una visión ideológica y política para... No, pues porque todos los seres humanos tenemos una visión política. Todos tenemos. Y tú tomas partido por algo. Uh-huh. Pero en este oficio tú tienes que saber hasta qué punto. Porque en este oficio tienes que tener tus límites. Ya, este oficio nosotros, obvio. William, tú, yo, los periodistas... No somos ciudadanos comunes y corrientes. Nosotros tenemos el arma, que es el micrófono, y tenemos la posibilidad de dirigirnos a unas audiencias. Y tenemos una gravísima responsabilidad. Yo, por ejemplo, yo no creo que un periodista tiene que arengar por un candidato. No. Que sí ha pasado en las últimas campañas. Mucho, yo no he caído mucho, en ese de juego. Lado y lado. Sí, yo sí. No he caído en ese juego. Sí, sí. Entonces es gracioso, ¿no? Además, a mí la gente del correísmo, hubo un segmento del correísmo que a mí no me quería. Ya. A mí me decían que era periodista infiltrado, que era periodista no alineado, que periodista no sé qué, no sé qué. Es que no hay que ser alineado, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, me río yo de eso. Vale el momento para aclararlo. Si en un momento te ofrecen la política, ¿aceptarías? No lo sé. Yo no voy a decirte que concluyentemente que no. A mí me han ofrecido 2 veces. ¿Sí? Y las 2 veces me dije que no. Ya. Podemos saber para qué te ofrecieron. No quién, sino para qué dignidad. Para asambleísta. Ya, ok. Pero dije que no porque las 2 organizaciones que me ofrecieron, ¿no? No van con tu lineamiento político. No. Y además porque yo creo que la política es un camino sin retorno. O sea, si yo mañana o pasado decidiera dedicarme a la política, yo no puedo volver jamás al periodismo. Pero hay gente que lo ha hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero yo no lo haría. Ya, tú no lo harías. Yo no lo haría. Te tendrías que dedicarte a eso. A mí me encanta la política. No, obviamente. Me encanta no. la política. Yo no voy a decir de esta buena beber porque uno nunca sabe, ¿no? No quiero ser esclavo de mis propias palabras después. Sí, porque no ahora te sé. Sacan todo lo que has no dicho hace 10 años. Yo te digo, no lo sé. Claro. No lo sé. Si me preguntas, oye, en este momento te digo no, pero no sé qué puede pasar en el futuro. Claro. No lo sé. Yo en realidad estoy disfrutando mi carrera, disfruto las cosas que hago, disfruto mi programa de radio, disfruto mi programa digital, disfruto en la noche presentar en el canal, disfruto el ser activo en redes. Yo estoy disfrutando mi momento periodístico, lo estoy disfrutando. No sé qué vaya a pasar mañana, porque tú sabes que también esto es... Como todo, ¿no? Y además yo que siempre digo, esta pandemia lo que nos enseñó es a no planificar mucho en todo sentido. Sí, ¿no? Claro. Porque un día todos, a la vez, dicen, ¿no? Todos teníamos unos objetivos medianos marcados y todo se fue al pan, como dicen por ahí. ¿Qué pasó después de...? ¿Trabajaste también después en otro lugar, después de la asamblea, en temas de televisión? Claro, ¿o ya no, vino lo de RT1? No, en televisión tuve un programa en Canela TV. Tuve un programa durante un año. Ahí estaba de jefe, ¿quién es alcalde hoy? Él es el dueño, ¿no? Era el dueño del canal. Sí. ¿Y quién era el jefe de noticias de ahí? Cuando yo entré al canal ya habían desarmado el noticiero. Ah, no había noticias. Entonces, yo hice un programa, fue de opinión los domingos, que lo grababa los viernes, que duró un año
estábamos, digamos, tratando de consolidarnos en ese año. Tú sabes que en estos proyectos tú tienes que permanecer en el tiempo para consolidarte. Y claro, entonces, para los dueños mostrar resultados. Claro, cuando se cumplió el año, pasó que llegó los hechos de octubre. ¿Mm? Y un buen día me dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer el programa. Entonces, ¿por plata o qué? No, yo asocio ahí el tema por una cuestión política. Ya, yo asocio, como todo. Ya. Sí, yo asocio. Asocio que algo pasó. Asocio que algo pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Bueno, el canal ahora entiendo que ya no existe, está cerrado. Uh-huh. Pero bueno, tenía este programa, ¿no? Y luego de eso me dediqué por entero a la radio. Me puse un portal, un pequeño portal de noticias con José Antonio Sánchez, que es mi socio, con otro socio que es Arturo Ruiz. Nos pusimos un portal. ¿Cómo se llama? Primera Plana se llama el portal. Y el año pasado, en abril, un buen día en medio de la pandemia, con José Antonio dijimos... ¡Hagamos algo! Al aire. Es como es podcast este. ¿Qué hacemos? Estamos en la casa, hagamos algo. Y un buen día cogimos y salimos en un Zoom. Y resulta que empezamos a tener 100 gentes viéndonos, después 200 gentes viéndonos, después 300 gentes viéndonos en vivo. O sea, bien, claro. Bien. Y inicialmente dijimos, bueno, que sea una media horita. ¿Qué media horita? Fueron 2 horas, después ya quedamos como 1 hora y media. Y ya institucionalizamos el espacio, que es un espacio que se llama Zoom al Día. Incluso hicimos luego una inversión en unos equipos y sacamos, digamos... Como que fuera un programa de televisión, ¿no? Lo sacamos con presentación, claro, claro. Y todo lo demás. Bonito, con bonito. Claquetas, con recuadros y todo. Y lo bueno es que hoy la tecnología te permite ahorrar recursos en eso. Sí, ¿no? Sí, y está bien, sí. Está bien. Yo creo que fue una buena inversión. Está bien el programa. Poquito a poco estamos empezando a tener auspiciantes. ¿Tu programa de la radio en la mañana tiene vínculo con el de la tarde o son marcas distintas? No, son marcas distintas, pero de alguna manera sí las vinculo. O sea, sí. Porque el programa de la radio es de la radio. ¿Ya? Pero sí lo vinculo porque lo subo a las redes de mi portal, ¿no? Sí. Utilizo las entrevistas para mi portal, o sea, sí los vinculo. Además eres muy activo en Twitter y a veces digo, sí. Pasa todo el día en el Twitter. Esto, ¿no? Más o menos. Está de pa, pero, y de todo, ¿no? Hay que informar. Le digo, el informar. Fin de semana no descansa, no dice el Manchester United le ganó tal. Doblete del Real Madrid, además eres hincha del Real Madrid. Hay dos de los históricos referentes en esos puestos, ¿no? Lucho Capurro, el mejor lateral, y el Bam Bam Hurtado. Sin duda. Ese Emelec quedó bicampeón. Era esto que llaman los especialistas de inmunidad de rebaño. Uh-huh. Ahora, digamos, yo tengo esa esperanza y quiero tener esa esperanza porque aunque yo no voté por Guillermo Lasso, yo quiero que le vaya bien a Guillermo Lasso. Nuestro crecimiento es imponente. En tan solo un año, bajo las circunstancias más adversas en septiembre del 2020, superamos nuestro ranking de activos del sistema cooperativo, ubicándonos en la sexta posición con 474 millones. Y en el 2021, seguimos escalando posiciones. En marzo nos ubicamos en la quinta posición con 628 millones. Demostramos que somos el mejor equipo y la mejor institución financiera para nuestros socios y clientes. Tu cooperativa amiga es y siempre será tu mejor alianza. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga.